Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí en Shadowlands, chicos, vamos a continuar con Vampyr. Esta vez voy a evitar pelear contra el lobo porque... No por el hecho de que me gane, sino por el hecho de que igual yo no he subido de nivel. Estos tipos son de... Bueno, puedo contra ellos, sí, pero... Estamos claros de que... Todavía estoy nivelado. Estoy enfrentando a 6 niveles más que yo, o sea, personajes mucho más fuertes que yo. Yo no voy a perder mi tiempo porque no quiero. Y voy a intentar a ver si encontrar al personaje ese que salvé en una casa, pero no sé en qué casa fue, si ese es el punto. Si supiera, me gustaría llevarlo para poder darle apoyo médico, pero... poco difícil, la verdad. Creo que fue por acá, no estoy seguro. Algo me acuerdo, o sea... Vas a escuchar un niño llorar. Yo me acuerdo que fui por algún lado de aquí, tiene que estar, o sea... Out. Y bueno, acá no se puede saltar en este juego, tío. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Human blood. It ain't human! Get it! Cualquiera que dejó las marcas, dice el humano. El tipo está en el otro lado. Kill it, boy! Cross the links, boys! Son niveles 14, o sea, estos ahora son como 10 prácticamente. Fíjate cómo sale. Cuando las marcas siguen esas formas, estoy seguro que son jefes. ¿Será esta casa?
Pero, a ver, ¿por qué me marcará esta casa, weón? Raro, ¿no? Ahora, pues ya sabemos que las casas que se pueden ingresar te las marca con un blanquito. Ah, puede ser la casa mía. Tengo 9000 y me sigue diciendo que duerma para evolucionar. Yo no he querido. Hasta el momento no he querido evolucionar. Quería porque un pequeño pasadizo. No he querido todavía. He querido juntar. Ahora el tema de la sentencia igual me deja como con la boca así media con sabor a mierda. Porque en realidad lo que estás haciendo es preparar a la gente para luego ser, o sea, para que cuando la sentencies ganes mucha experiencia. Eso. Eso es lo que estás haciendo. Ahora voy a hablar con ellos de nuevo. Yo Good evening. Good evening. no sé si hay algo. Tell me, Thoreau. What's the real cause of your dislike for Dr. Aykroyd? He refuses to admit that your blood transfusion. What doctor? Esta weá ya la habíamos visto ya. O no, no, no la habíamos visto. Pero bueno, dice que él. Como que él le por. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison? Y acá tengo todo 4000, imagínate. O sea, voy buscando y voy liberando para. Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Una investigación actualizada. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Más que todo para que ustedes no se queden colgados con lo que dice, simplemente Goodbye, lo Dr. estamos Strickland. Apoyando con su investigación que está haciendo, que probablemente no sea muy apropiada que digamos, pero eso estamos apoyando. Aquí no. Este que falla, por ejemplo, no nos va a dar más porque obviamente. Lo que entiendo ahora, ya que ya estoy entendiendo cada vez más, es que en realidad lo que tú haces para conversar, o sea, para poder
Vale, tengo que crearle la fórmula a él. Accede al jardín trasero, miren. Ese es Milton Hawk, que es acá. Aquí, bueno, ya no tiene nada. Ese ya está. Y acá es averigua quién es Piatral. Y aquí ya lo compré. O sea, esto lo voy a completar de todas maneras. Y aquí, en la otra ciudad, recupera las botellas de ginebra del alijo de Tom Walks. Encuentra el collar perdido de Seymour Fishburne. Y acá, preséntate ante los sepultureros. Localiza donde tú. Yeah, I'll say I'm back in. So come on, Mr. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. As for me, perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. I'm so tired. Will this shift again? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. Goodbye for now. Por ahora, o sea, a ver, hay cosas que como esas que yo me acabo de enterar, me acabo de dar cuenta, y son cosas que. Good evening. Las puedo hacer o no sé si las tengo que hacer, pero las puedo hacer. I have to... Vamos a ver. Good evening, doctor. Voy a ir obviamente a mi mesa y a ver si es que encuentro. Si es que... Goodbye, Mrs. Goswin. Si es que me sale algo. Estoy hablando porque hay que hablar con todo el mundo igual. I'm quite busy. Siempre que tengas información. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverly? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well-earned. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Interesante. Le queda encontré todo sobre él. O sea, de ellos tres, por ejemplo, tengo todo. De él no tengo nada, yo tengo uno. Él, por ejemplo, no tiene mucha experiencia. O sea, no se gana mucha experiencia con él, pero. Thank you for your time. We'll talk later. Interesante, ¿no? La verdad que es bastante interesante. Good evening, Mr. L. Evening, Dr. Reed. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life.
I'd rather stay here and just be forgotten. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. Perdí un recuerdo, mire, no me importa tanto. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Entonces, si se dan cuenta, bueno, ya prácticamente perdí la posibilidad. Goodbye for now, mister. Perdí la posibilidad de tener más información de él. O sea, de este tipo acá. Me faltaba el último y bueno, influyó. Pero la cantidad de sangre que él tiene es muy poca. O sea, la verdad que no lo mataría ni en sueños, porque es muy poco. Ni tanto, no tiene sentido gastar tu tiempo en eso. O sea. Simpletons, these nurses. Hello again, Dr. Reed. Goodbye, man. Someone's poached my blanket. Oh, the cold will be my death. No quiero hablar de nada. Good evening. Good evening. No tengo nada de ella. Goodbye, Nurse Hawking. Estoy revisando porque, claro, he estado fuera y igual he averiguado otras cosas que en realidad... I'll leave you, Mistress of the Dark. Igual tendría que subir a preparar otras cosas. Estoy en la calle, ¿no? Vamos a ver acá afuera qué nos dicen nuestros colegas de acá. No está... ahí está. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Siempre. Wise choice. Siempre tratando de salvar vida. Perhaps I should have considered you. Good evening, Dr. Tibbetts. Doctor. Goodbye, Doctor. Solo vengo a revisar así como que no quieren la cosa nada más. Good evening, Nurse Brown. Good evening. No hay nada. Goodbye, Nurse. No hay ningún tipo de información adyacente a ellos. Quiere decirte que por lo menos acá no tengo más información. Lo que voy a hacer es ir a preparar la poción. O sea, el medicamento, el placebo, la poción, como quieran llamarlo. Hay dos escaleras, yo no sé si esas escaleras te llevarán al mismo lugar, ¿verdad? Supongo que sí. Tendría que revisar. Igual ahora tengo más experiencia que antes, así que podría tranquilamente evolucionar y ver qué pasa con los pueblos. Entonces acá está. Cúmula desconocida. Úsala para curar a un ciudadano enfermo durante una conversación. Tengo dos. Quiero ver algo porque creo que es para la cabeza, creo que es para la migraña, weón. No estoy seguro, pero tengo ese presentimiento. Miren esa botella. Miremos esta botella. Esta botella es un poco más pequeña, pero muy parecida a la otra botella.
Ahí está. Cefalia. Ya, este tipo está acá abajo, bueno. Se puede ocupar acá. Voy a revisarlo lo de la escalera, pero voy a ir primero a usar esta voz. Cefalea. Creo que es. El tipo estaba acá antes. Good evening. Eve. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Goodbye, Mr. Thatcher. Le di la poción. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Doc. Goodbye, Mr. Entonces, ¿quiere decir de que ahora él se está recuperando? Así que ya puedo tranquilamente... Ahora, la migraña del otro tipo no la puedo curar todavía. No tengo nada como curar. He curado todo el que he podido curar. No, es arriba. I'm quite busy, right? Thank you for your... I'm quite busy right now, Doctor. Thank you for your... Good evening. And good evening. Did you know Dr. Aykroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Lo quiere todo, ya. Goodbye, Dr. Strickland. Y si vemos acá todavía esto no se ha hecho. Bueno, no sé, la tipa con la que hay que hablar informa a la situación a Lady Ashley Ashmurry.
es la vampira que según yo es esto de acá. No, entonces no es ahí. Y si no es ahí, ¿dónde es? Buena pregunta, ¿no? Úsala para curar a un ciudadano enfermo durante una conversación. Eso ya lo es. Bueno, por ahora voy a sentarme y esto va a ser hasta acá. Lo que voy a dejar, chicos, el día de hoy. Voy a darme habilidades. Es una bestia. Las balas. Aumenta tu salud. No solamente me da la atención. Tengo que pensar bien qué es lo que quiero, porque por lo menos tal vez esto sea una buena opción. Son 1000. Ahora va otra weá. Utiliza más sangre para curarte al instante, recibir un impulso adicional en regeneración de salud. Pierdes la obtención de salud instantáneamente a cambio de una mejor regeneración. No. Es como, yo me diría por eso, o sea, son 2000 de experiencia igual. Y acá es atravesar a tu presa con tanta profundidad que obtendrás sangre con cada golpe. Has aprendido a usar la fuerza de tu garra y ahora los ataques a una persona ejerce un efecto aturdidor. No. Atravesa otro. Esta hueá vale 3000, weón. Y es fuertísimo. O sea, es una hueá que... mucho. O sea, igual es... por lo menos eso no lo he usado mucho. Aquí estamos con cosas.
Pero bueno, yo creo que eso más que todo. Vamos a ver qué pasa. Lucha contra el auge del crimen. Nivel 2 de cautivar. Eventos constantes. Ah, fíjense, agotamiento. Sí, o sea, ahora él está resfriado. Ah, fíjense ahora. ¿Qué es esto? Tus acciones han tenido impacto en la... Agotamiento. A ver, todavía no lo conozco, pero todos tienen agotamiento, eso no me preocupa tanto. Ya, y este distrito tenía algo positivo, aunque sea, no hay nadie que esté mal. Ahora, todos estos son agotamientos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que los puedo curar. Y ahí, aquí hay un resfriado que no lo he visto todavía. Y un agotamiento. O sea, tendría que crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agotamientos. Esto estaba antes en grave. Y ahora está en normal. Ahora está estable, ok. 7 agotamientos. Así que eso, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten más los videos, compartan el canal y los veo en un próximo episodio.